I know these rules can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Itzel Rangel y traigo para ustedes la recomendación de la semana. Esta vez quiero platicarles de dos muy buenas películas que podrán disfrutar en la Cineteca Mexiquense. La ballena y El silencio del topo. Comencemos con La ballena, el más reciente trabajo del cineasta Darren Aronofsky, que fue nominada a los premios Oscar en las categorías de Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Maquillaje y Peinado. Esta producción estadounidense de 2022 cuenta en 177 minutos la historia de un solitario profesor de inglés con obesidad severa, quien intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención. Con una destacadísima caracterización y actuación de Brendan Fraser como protagonista, esta cinta se estrenó mundialmente en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie por varios minutos. Así que ya lo sabes, entre tus pendientes no puede faltar venir a ver La ballena en la Cineteca Mexiquense. Ahora les platico sobre El silencio del topo, una producción guatemalteca de 2021 dirigida por Anaís Taracena, reconocida como mejor película iberoamericana en los premios Macondo. Un filme de 76 minutos que documenta la historia del periodista Elías Barahona, alias El Topo, quien en los años 70 se infiltró en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Historia de Elías. Una historia que encontré en la palabra de otras personas y en imágenes que aún no han sido destruidas. Al descubrir la historia de este individuo reservado y único, El silencio del topo capta los momentos en que las revelaciones del pasado abren grietas en los muros de una historia que permanece oculta. Para poder contarla, hay que abrir grietas en los muros del silencio. En un país en donde todavía sentimos miedo. Así que ya lo sabes, en la Cineteca Mexiquense te esperamos con mucho cine y buen cine. Para más información sobre La ballena y El silencio del topo, además de toda nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gob.mx. También síguenos en redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana. She really only tells me things about you. Why? Because that's all I want to know about. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.